voy a mostrar el camino a la finca San Antonio. Venimos de Huatulco, sales de las bahías de Huatulco, subes a Santa María y tomas el camino a Pluma Hidalgo. Serán unos 15 minutos de Santa María Huatulco. Te vas a topar a mano derecha con este letrero que tenemos atrás y vamos a entrar hacia acá arriba. La carretera se ve buena, ya empezaron las lluvias, pero la carretera se ve buena. Recuerden, letrero, pasando Santa María Huatulco, 15 minutos, letrero de Hotel Finca San Antonio y suben a mano derecha, ¿ok? Empezamos a ver la finca, llegando a Finca San Antonio. Muy bien amigos, pues ya llegamos aquí a Finca San Antonio. Vamos a hacer un recorrido por sus instalaciones. Vamos a pasárnoslas chido un ratito acá para que ustedes puedan conocer el lugar y en su próximo fin de semana, en su próximo día libre, pues puedan venir. Está muy cerquita de Santa María. Fueron por lo mucho unos 20 minutos. Como pueden ver, tienen el área de estacionamiento aquí. Vean. Es muy amplia. Aquí tienen, dice, no reservamos el derecho de admisión de personas en estado inconveniente. Muy bien. Aquí te lavas tus manitas al entrar. Hay un patio de juegos para niños. Y vean, aquí dice alberca y área de huéspedes. Lo que vamos a hacer primero es irnos hasta la cocina a saludar a nuestro amigo José y le mando un cordial saludo a mi amigo Arsenio, que nos invitó a pasar aquí, y también por el premio que dio de la noche para dos personas en la página de Facebook. Hicimos una dinámica y vean, llegando a la cocina, aquí se despulpaba el café, ponían el café aquí arriba, llenaban el tanque de agua, bajaba por aquí y lo despulpaban, o sea, para dejarlo puro grano. Recordemos que estamos en Finca San Antonio y esta es una finca, ex finca cafetalera. Y yo vengo buscando a mi amigo José, a mi tocayo, dice que no quiere salir en el video. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, bien, voy. Sí. Digo que yo me meto hasta la cocina, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¿Sí? Un gusto volverte a ver. Te traje lo de la alberca, aquí está. Hola, Sí, no sé si. Creo que es la misma. Ah, sí. Ah, bueno, se ve parecido. Sí.
Bien, bien, bien. Ahorita lo que voy a hacer, amigos, es me voy a alistar. Voy a grabar un poquito acá adentro y después voy a volar con el dron, ¿ok? El dron un rato, ya hicimos algunas tomas y vean, les quiero mostrar el área de la alberca de esta finca San Antonio. Vean qué tal, estas me llaman mucho la atención. Creo que se llaman antorchas, algo así les dicen por aquí. Miren, toda la alberca está llena de esta. Ya se imaginarán las tomas que pueden hacer, las fotos que se pueden hacer. Y este es el área de alberca, es grande, tiene mesas, tiene una terraza arriba que la vamos a ver. En esta, si ustedes, la idea es que vengan y pasen una noche aquí, pero si solo quieren venir a lo que es en el día, pueden venir por 50 pesos por persona la entrada. Ustedes pueden hacer uso de estas instalaciones, vean. Pueden hacer uso de la alberca. Pueden jugar en la cancha. Ahí hay unas canastas de básquetbol. El miradorcito. Ahorita vamos a ir a los cuartos. Vean. Ustedes pueden usar las instalaciones por 50 pesos por persona. Si no se quieren quedar a dormir. Pero yo se los recomiendo ampliamente. ¿Ok? El área de juegos. Y ahora sí vamos a ver lo que es el área de bar y lo que es
La cocina. Aquí hay servicio de restaurante y servicio de bar. Los va a atender mi amigo José. Muy, muy buena persona. Excelente. Barman. Vean. Esta es una finca de café. Aquí se lavaba el café. Se lavaba, bajaba por aquí, caía en la despulpadora. Se le quitaba toda la carnita. Y aquí se lavaba para que se hiciera solo grano. Y acá se tendía. Bien. Ahí está mi amigo Lacho trabajando al 100 desde la oficina. ¿Cómo ves, Lacho, el lugar? ¿Al 100 lo recomiendas? Así es, lo recomendamos al 100. Eso, miren, les voy a mostrar. Entonces, si tú quieres venir un domingo o a dormir una noche, tienen servicio de bar, tienen su máquina de capuchinos, tienen la cocina. Allá adentro está la chef, cocinera. Miren, vamos a meternos tantito. Hola, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa. Mucho gusto, miren, ella es nuestra amiga Rosa. ¿Y ahorita está cocinando algo? Sí, ahorita le cociné una cochinita pibil. ¿Podemos verla tantito? Sí. Miren, nos cocinó una cochinita pibil. Muy rica. Aquí está. Ahorita la vamos a probar. También tengo el mole. Ah, y también tiene mole. Perfecto. Esta es mi segunda vez en este lugar. La verdad está increíble. El lugar vine hace como 3 años. No había venido desde ese tiempo. Hasta ahora que se dio la oportunidad otra vez. Está increíble este lugar. Miren, vamos acá arriba. Les voy a mostrar uno de los cuartos. Este es el cuarto. Esta es la cabaña. Como ustedes pueden ver, este cuarto tiene 2 camas. Hay precios desde 800 y 1000 pesos la noche para 2 y 4 personas. El baño está limpio, como pueden ver. Aunque el agua no sé qué tan fría esté. Vean. Un espejito de madera de parota o guanacaste. Y después están las camas aquí y giras y están y giras y está este balconcito, miren, pam pam pam. Vean, ahorita no puedo hacer mucho ruido porque hay personas ocupando algunas cabañas, pero esta es la vista que tendrían. Sí. Vean, si estuvieran aquí tomándose un cafecito. Bien, vamos para afuera. Y esta es la vista. Aquí hay 2 cuartos. Ahí hay otros. Pam, pam, pam. Y les voy a mostrar solo la que está más al fondo, la privada. Miren, este es el camino que te lleva a la cabaña más privada, la que está hacia el fondo, apartada de las demás, como para parejas y así. Es la que está aquí. Vean. Y vean, chequen, estas son matas de café. Vean. Aprovechando, se las voy a enseñar. Estas son de la finca San Antonio, en Pluma Hidalgo. Están un poco verdes aún. Y vean la vegetación. Tengo el cerro
Aquí. Vean. No hay nadie. Vean. Esta es la cabaña que es para dos personas y está pues más apartada del resto. Es más privada. Voy a tratar de abrir eso. Perfecto. Vean, esta es la vista que tiene entre la vegetación y esta es la cabaña. Recuerden que en Finca San Antonio tienen dos precios, 800 y 1000 pesos, la cabaña para dos personas y la cabaña para cuatro personas, que ya se las mostré. Y pues pueden visitar este lugar para quedarse a dormir o también para solo venir un rato en la tarde. El acceso es de 50 pesos por persona y pues con esta vista de la alberca desde Finca San Antonio yo me despido de ustedes. Yo soy Chemater y esto es Dron Huatulco.